Entonces, el caso, ¿cierto? Que sería este. Ya, acá Francisco Pizarro, ¿cierto? Y ese era. Y entonces acá les pedía yo un por channel con PHP. Con PHP por arriba. Que lo voy a crear ahora. Son dos interfaces involucradas. La. No me sale la idea de la interfaz bien. Preference. ¿Y por qué no me sale? Ahí está. La 01 y la 02. Entonces esa hay que meterla por channel. Sería ENA, configure terminal, interface range, la fase tan 0 slash 1, coma la fase tan 0 slash 2. Y sería channel, group, ¿cuánto me? El 1, ¿cierto? Y el mode, acá te debería ser por un lado quizás PHP. Digo, si es PHP sería disable. Y el otro pasivo, digo auto. Se pone acá disable. Y ahora me voy al otro lado y hago lo mismo, pero le pongo auto. Y aquí, ¿qué interfaces son las 01 y las 02? Sería CLI, ENA, configure terminal, interface range, faceta en 0 slash 1, coma faceta en 0 slash 2, channel, group 1, mode auto. Y eso provoca que ahí se cree por channel. De ahí estaría operativo. Ya, después acá por channel 6, pero acá habla de que tiene que ser sin negociación. O sea, el modo era el modo de on. Es la 03 y la 04. Ahí ponían ENA, configure terminal, interface range, la faceta en 0 slash. ¿Cuánto era la 3 y la 4? La 3 y la 4. Y ahí ponían channel, group 6 sería modo de on, ¿no? Y en ambos lados la misma cosa. Acá okay, igual, esta es la 02 y la 01. Sería CLI, ENA, configure terminal, interface range, faceta en 0 slash 1 a la 2. Channel, group 6, también mode on. Ahí estaría. Ya, ahora, obviamente las interfaces que interconectan a los switches, todas deberían quedar en troncal para que puedan pasar tráfico tanto de la VLAN 10 como a la 20. Cosa que voy a hacer a continuación. Entonces, los troncales. Y esto, ¿se acuerdan que era por channel que quedan troncal, no la interfaz física? Ya, la por channel 1. Y ahí ponían switch por simplemente modo de trunk. Y ahí la dejan en troncal. La otra sería la 6. Y también a troncal. Y acá lo mismo. Pero es solamente el por channel 1 acá. Ponen ahí CLI, ENA. Configure terminal, la interfaz por channel. Disculpen. Configure terminal, la interfaz por channel 1, el switch por modo de trunk. Ya, y me falta el último troncal, este también. El, digo. Ah, y las que van hacia abajo también troncal. Que son, pero las físicas, la 03 y la 04. Entonces ahí ponía simplemente exit, interface range, faceta en 0 slash 3, coma faceta en range, digo. Range faceta en 0 slash 3 a la 4 y ahí ponen switch por modo de trunk. Ahora se van abajo y hacen lo mismo. Esa es la 03 y esa es la 04. Dicen ahí configure terminal, interface range faceta en 0 slash 3, coma faceta en 0 slash 4, switch por modo de trunk. Me falta el por channel 6, la interfaz por channel 6. Y también el switch por modo de trunk. De ahí estaría todo listo. Estarían todos los troncales. Si los quieren confirmar, podrían simplemente poner show interface trunk. Y me aparecen los dos por channel el troncal. Aquí la misma cosa. Exit. Deberían acá aparecer tres troncales. Show interface trunk. También tengo tres troncales. Está bien. Por channel 1 y las dos de acá. Y después acá deberían aparecer también tres troncales por channel 6 y las dos interfaces hacia la derecha. Show interface trunk. También estoy al otro lado. Ya, ahora lo que habría que hacer también es. Acá me piden cambiar la VLAN nativa a la 99. Por lo cual habría que meterse en todos los troncales. Claro, la VLAN 99, os digo la VLAN 1 actualmente es la nativa.
Por ejemplo, acá hay dos troncales. Sería la interfaz por channel 1 y poner simplemente switch port trunk native VLAN 99. Y en la otra, que es la 6, la misma cosa. Y ahí cambié la VLAN nativa. Y aquí igual, tanto el port channel, que es troncal, y las dos de abajo. También las tengo que pasar a cambiar la VLAN nativa. Sería la interfaz por channel, era la 1, el switch port trunk native VLAN 99. Y las dos, la 03 y la 04, también cambiaron la VLAN nativa. Switch port trunk native VLAN 99. Y ahí estaríamos listos. Y ahora me falta acá abajo, la misma cosa. Ahora, esta es la 03 y esa es la 04. Sería el port channel troncal, ¿cierto? Digo, el port channel 6, el switch port trunk native VLAN 99 y la otra. Pero el rango de interfaz es de las que van a la derecha. También la VLAN 99. Y ahí estarían los troncales con sus respectivas VLAN nativas. La interfaz en acceso, esa pertenece a la VLAN 10, ¿cierto? Tendría que poner acá configure terminal. La interfaz faceta creo que es la 1. No sé. Es la 5. La 5 la asocio a la VLAN 10. Switch por access VLAN 10. Ya, y después la del lado a la 20. También la 5 acá a la 20, ¿cierto? Configure terminal, la interfaz faceta en 0 slash 5, switch por access VLAN 20 y las dos de abajo, que esta es la 10, la 05 y la 06. La interfaz faceta en 0 slash 5, switch por access VLAN 10 y la 6 a la 20. Ahí estaría. Lo otro también interesante es que, por ejemplo, este switch por el troncal lo va a pasar solamente la VLAN 10. Y la idea es que pasen las dos VLAN. Y para eso habría que crear también la VLAN 20. Y así puedan pasar por ahí ese tráfico. Y finalmente acá, en el switch 2, la misma cosa. Aquí. Poner simplemente... Acá me faltaría crear la VLAN 10 para crear la 20. Y acá abajo ya estarían creadas la 10 y la 20. Ahí estaría todo en acceso, troncal, por channel, troncales, como les digo. Estaría todo a ese nivel. No sé si tengan una duda. ¿No? ¿Estamos bien con eso, cierto? Ya. Me dan un segundo que voy a ir a hacer algo. Bueno, un minuto. Y continúo con eso. Y creo que me falta ponerle IP a los computadores, ¿no? Ya, este de la VLAN 10 habría que ponerle un IP que esté dentro de este segmento de red, que es de la VLAN 10. Por lo cual a ese le voy a poner, digamos, la 192.168. ¿Cuánto es la 10.10? Pongámoslo. Y al otro le pondré la 20. En el último octeto digo, este. La 192.168.10.20. Ya, pero hay que ponerle IP, o sea, yo puse el nombre, ¿no? Acá. 192.168.10.10. Y la máscara. Pues este otro la misma cosa. 192.168.10.20. Y la máscara. Me faltan los PCs de acá, pues. Ya, pues este le voy a poner la
La 192.168.20.10. Y este otro será la 192.168.20.20. Ya, entonces habría que meterse los PC y darle el IP a ese. Y ahí tendría que poner la 192.168.20.10, la máscara. Y acá la misma cosa, pero con la 20. .20.20 y la máscara. Y ahora, si yo intento tener conectividad entre ese PC y ese, la voy a tener. Si yo veo por dónde se va el tráfico, ya voy a copiar el IP de este y vamos a ver por dónde se va la cosa. Me paro acá ya con ping hacia abajo, ¿cierto? Ping al PC de abajo. Y el tráfico, ¿por dónde se va? Se va por la izquierda. Estamos bien. Se va por channel 6. ¿Y el de la 20 por dónde será? ¿Por la derecha? ¿O sea, toda la vuelta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y por qué? Porque están bloqueados, ¿cierto? Ya, pues entonces en el caso no, nunca se va a ir por ahí. Si yo le hago un ping hacia abajo, simulación, como están en bloqueo de esa interfase, el tráfico se da la vuelta entera. ¿Se fija? Ya, pero en la instrucción les decía algo con respecto a eso. Dice, Spanning Tree deberá influenciar el comportamiento de Spanning Tree de manera que se obtenga los siguientes resultados. El tráfico de los PC de la VLAN 10 fluye por el port channel que interconecta al switch 1 y 3. Lo cual efectivamente está sucediendo, ¿cierto? El tráfico se da por ese port channel, el que interconecta entre switch 1 y el 3. ¿Ya? Pero después te dice, el tráfico de los PC de la VLAN 20 deberá fluir por el enlace B. El enlace B es ese que está ahí, ese. Ese, no ese, sino que ese, entiendo, ¿no? Esa interfase. De la derecha. Claro, por la 04, por así decirlo. ¿Ya? Por ahí se tienen que ir. O sea, no se tiene que ir toda la vuelta. Que interconecta los switches 2 y 3. Ya, el 2 y el 3. Para esto modifique el costo del port channel 6 del switch 3 y cambie la prioridad de puerto de la interfaz que corresponda. Ya, entonces, nosotros tenemos que lograr que, bueno, estos puertos no estén, o sea, que ese puerto no esté en bloqueo. Sí, porque hace que lo tengo. Claro, y que este quede en bloqueo. ¿Cachái? Y que uno de los de acá también quede en bloqueo. Y evitar así que el tráfico se dé la vuelta y solamente se vaya por ahí. Entonces, para hacer eso, les dice acá que para esto modifique el costo del port channel 6 del switch 3. De acá. Que modifiquen el costo del port channel 6, que sería ese. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente, por ejemplo, ¿cuál es el root bridge de esta cosa? El root bridge de la VLAN 20 me parece que el switch 1. Sí, a simple vista. Show Spanning Tree VLAN 20. Efectivamente dice This bridge is the root. Por ese motivo es que este port channel está desactivado y por acá no, porque desde el punto de vista del switch 3, ¿cuál es el camino más corto para llegar al root bridge de la VLAN 20? Por acá, ¿cierto? Y por acá sería toda la vuelta. Por eso es que al fin y al cabo estos puertos están en bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el port channel tiene un costo asociado y el costo por el otro lado es mucho más alto. De hecho, si yo bajar, miren, si yo pongo acá show Spanning Tree VLAN 20, se dan cuenta que él para llegar al root bridge llega por el port channel 6, que tiene un costo de 12. O sea, por acá el costo efectivamente es de 12, cost 12, pero por acá es mucho más alto porque está en interfaz facet y esa también. Y la interfaz facet tiene un costo de ¿cuánto? De 19. Más el costo del port channel de arriba. Que esa cosa, el costo por arriba, si yo pongo acá show Spanning Tree VLAN 20, tiene 12 también. Claro, sí, no podía ser otra cosa. Entonces, por la derecha, el costo acumulado te daría de 19 y 12 serían 33. 31. 31, sí. 31, sí. ¿Ah? 31. 31, ¿cierto? Pero por la derecha, por el port channel 6 solamente 12. Por ese motivo el tipo prefiere la derecha. Pero me dicen cambia el costo de acá, pues. Entonces voy a hacer que el costo de acá cambie de tal manera que sea mucho mayor al de la derecha, que sería el 19 más 12. Que eso me da, ¿cuánto me decían? 31. Entonces lo que podría hacer acá es poner el costo, no sé, pues de 50, por poner algún número. ¿Ya? Si yo hago eso, miren lo que pasa.
Obviamente acá va a cambiar este asunto de aquí. Voy a poner configure terminal. La interfaz por channel la 6. De hecho ahí dice que por channel 6 tiene un costo de 12. Voy a poner por channel 6. Spanning tree VLAN 20 cost y le voy a poner 50. Pero fíjense ahora lo que pasa. Si yo pongo show spanning tree VLAN 20, el tipo me dice que el camino más corto para llegar al root bridge es a través de la fase 3.0.3, que sería esa que está ahí. ¿Me entienden? ¿Mm? Lo cual, claro, lo más probable es que este puerto haya quedado en bloqueo. De hecho, este. Habría que ver. Show spanning tree, ¿ya en cuarto que ahora por channel queda en bloqueo? Olvídense los colores, ya que los colores no sirven, porque para una instancia, en este caso la VLAN 10 están en forwarding y para la otra en bloqueo. Hay dos instancias para entrar actuando acá, y bueno, el de la 1. Entonces los colores ya no me sirven de nada para detectar qué interfaz está en bloqueo o no. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Y pues está en una, como no hay un color entre medio, el tipo llega y dice verde nomás. Verde, dice, ¿por qué no puede? Ya, pero el punto es de que, claro. Si yo veo Spanning Tree, acá me dice que el puerto que quedó desbloqueado hacia la derecha, hacia el switch 2, fue el 3. Pero yo creo que sea el 4 quede desbloqueado y el 3 bloqueado, para forzar que al fin y al cabo el tráfico se vaya por el enlace B. ¿Me entiendes? Porque actualmente se está yendo por el enlace A. Y para hacer eso, dice, cambie la prioridad de puerto de la interfaz que corresponda. Lo que pasa es que actualmente las BPDU a este equipo le están llegando por la derecha, el switch 1 la envía, le llega al switch 2 y le envía una por la interfaz fase 3.0.3 y la 0.4. De hecho, si yo pongo en modo simulación y pusiera este asunto de la BPDU, que es Spanning Tree, obviamente, STP, claro, la genera el root bridge. De ahí va. Ah, pero no, acá, lamentable. A ver, espérate, esa, y después esa la envía hacia abajo. ¿Ah? Y bueno, enviaría dos, de hecho. Ahora, ¿por qué viene una de la derecha, oye? ¿Esa de dónde venía? Espérate. Esa ahí baja y ingresa por la interfaz de la izquierda, parece. Sí, baja por la izquierda. Y este otro. ¿Y por qué genera una BPDU todo esto? Ah, la están viendo por abajo. La recibe por arriba y después la envía por abajo porque ese puerto también está designado. Ya, pero el punto es de que actualmente está recibiendo dos BPDUs de acá. Una por arriba y una por abajo, con una prioridad de puerto. Entonces, entre esa y esa, la 03 y la 04, ¿cuáles son las prioridades que se están enviando a la BPDU? Por la 04 se está enviando con 128.4 y por la otra con 128.3. O sea, por acá arriba, por esa interfase, la BPDU se está enviando con 123.3. 128.3. Pero por la otra, con 128.4. ¿Cuál es la menor? Esa. Por eso ese puerto no está en bloqueo y el otro sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que por acá le llegue la BPDU menor. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Poner ahí quizá un 64. Y eso va a provocar que en vez de quedar esa en bloqueo, quede la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter en la interfaz fase 3.4 del de acá, que está enviando la BPDU hacia acá abajo. Esa es la interfaz 04. Voy a poner configure terminal, la interfaz faceta en 0/4. Voy a decir spanning tree VLAN 20 por priority. Le voy a poner 64. ¿Qué trae consigo eso? Que si yo ahora me paro en el switch de abajo, fíjense que esa me va a quedar como, en este caso, root y esa como alternativo. Lo cual es efectivo, ¿no? Sí, pues ahí me quedo como root. Porque antes estaba como alternativo y ahora me quedo como root. Y eso quiere decir que esa me va a quedar finalmente forwarding. ¿Se fijan que la otra pasó a verde ahora? ¿Y la otra que en bloqueo? Ahora, está el listening acá. Eso es un tema porque me parece que acá Spanning Tree no me está dejando finalmente la interfaz en forwarding. Claro, quedó pegado al listening. Es un problema del packet tracer. Debería decir ahí forwarding. Para forzar eso, lo que podríamos hacer es simplemente... sí. Save as... Voy a poner que es ese caso, el de, pero le voy a poner resuelto. Claro. Punto. Lo voy a guardar y lo voy a volver a abrir. A ver si ahí me deja la interfaz de forwarding. Debería pasar. Era ese, ¿cierto? Lo voy a abrir nuevamente y ver lo que pasa.
Y esta cosa ahora me dice de que, claro, ahí me quedo en forwarding y la otra en bloqueo. Al parecer, ese es el estado final de las interfaces. Show, Spanning Tree, VLAN 20, ¿cierto? Y ahí está la 4 en root y la otra en alternativa bloqueo. La 03. Como esa me quedó desbloqueada y esa también, y esa en bloqueo, obviamente el tráfico se ve por el enlace B. Para comprobarlo, habría que generar tráfico nuevo. ¿Cuál IP de este? Esa, ¿cierto? Y me voy acá y voy a poner desktop, ping hacia abajo, copy paste y enter. Y ahora, solo ISMP. Ahí está el ISMP y se va. Obviamente, el único camino que puedo seguir es el enlace B. Y ahí va y vuelve por el enlace B. Para el tráfico de la VLAN 10. De la VLAN 20. Y el de la 20, el de la 10, digo, se va por el otro lado. Si la copio esta y me voy al PCcillo de acá, ya con ping hacia abajo. Y vean lo que pasa. Ahora se va por la izquierda. ¿Se fijan? Y ahí logré mi cometido. Que el tráfico, el de la 10, se vaya por la izquierda, o sea, por el porchar el 6, y el de la 20 por el enlace B, que va por la derecha. Y ahí estaría el caso, no sé si les quedó claro. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a ver otra cosa. Ya. ¿Ustedes se acuerdan de un protocolo que se llama HCRP? El HCRP hace esto, miren. Se los voy a plantear de la siguiente manera. Voy a abrir, obviamente, un paquete tracer. Y se está abriendo. Yo hablaba de este protocolo, que imagino que lo vieron en redes 2 o en el curso 2 de CCNA hace un buen tiempo atrás. Digo, se llama HSRP. Por nombre, ¿se acuerdan? Miren, lo que hace este protocolo es lo siguiente. Obviamente ustedes llegan actualmente a internet desde sus casas y tienen un puro router en la casa, ¿cierto? Pero si ese router falla, ¿yo podría llegar a internet? No. No, porque falló. Pero sin embargo, ustedes pueden tener múltiples routers para llegar a internet, no solamente uno, con diferentes proveedores de servicio de internet, ¿o no? Pero nadie lo hace así, ¿no? O sea, yo tengo uno en la casa y chao, y no voy a andar pagando doble internet si al fin y al cabo el que tengo no falla casi nunca. Si es que llega a fallar, no es gran problema porque tengo el del celular, ¿ya? Y lo otro es que no voy a pagar doble internet, como les comentaba. Y falla muy pocas veces. Pero en una empresa uno no tolera una, es una empresa. Imagínate Amazon que vende productos todos los días. Tipo, no es que tengan internet con una pura con un puro proveedor de servicios allá en Estados Unidos, sino que tienen con varios. Porque si les falla uno, pueden sacar el tráfico por el otro lado para llegar a internet. Si ellos pierden servicio durante una hora, se van a la quiebra, no sé si a la quiebra, pero pierden millones de dólares, ¿cierto? Pero si a mí se me cae el internet durante una hora, ¿qué? No veo Netflix. ¿Qué me afecta eso? Nada, ¿me entienden? Ese es el punto. Entonces ustedes siempre cuando vayan a diseñar una red en una empresa deberían considerar que deben tener varias salidas de internet, no solamente una. Más, varias. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a simular un caso en el cual en vez de tener un router para llegar a internet, quizás tengamos dos o tres. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y esto se hace con este protocolo que se llama el HCRP, Host Standby Routing Protocol. Ese protocolo les permite trabajar con dos, tres o cuatro routers para llegar a internet de manera simultánea. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a poner dos routers, un 2911 por acá y acá otro 2911. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Se supone que esto está, bueno, voy a hacerlo con dos VLAN, ¿ya? Sería un PC por acá, otro PC por acá, cada uno en VLAN diferente, digamos que este está en la VLAN 10, ¿ya? Y el otro en la VLAN 20, con diferentes, obviamente, bloques de red. Digamos que el de la izquierda va a estar en la 192.168.10.0 con máscara 24, y el de la derecha en la 20.0 máscara 24. ¿Ya? Y eso van a estar conectados a un switch y a su vez el switch conectado a dos routers. Este que se va a llamar salida 1, por ponerle un nombre, a internet digo, y este otro salida 2. Salida 2 a internet. Y eventualmente esos routers se conecten efectivamente a internet, que internet va a estar representado por uno solo, que sería ese.
Pero ese router, insisto, está en internet. Y para hacer eso lo voy a poner en una pelotita acá. Y esto quiere decir que ese router está en internet. Los equipos de su empresa serían los que están abajo, por cierto. Serían, esos serían los routers, los equipos de su empresa. Y ese sería internet. ¿Ya? Voy a poner acá el router de, obviamente en internet hay miles de routers, yo voy a poner solamente uno. Ya, voy a interconectar el router de internet con los routers de salida eventuales. Digamos acá la giga, no sé, por la 00 con la giga 00 de acá. Y la, claro, la 01 con la giga 00 de acá. Obviamente, internet, que es lo que le proporciona la empresa por acá, una IP pública, que podría ser eventualmente la 20, 20, 20, 0 más cara 30. Y por el otro lado, otra IP pública, que podría ser la 30, 30, 30, 0 también más cara 30. En donde acá en internet voy a configurar una IP pública, en este router voy a poner la punto 1. Es que igual la punto 1 de esa red. Y para la IP de los routers de tu empresa, acá va a haber una pública, pero va a ser la punto 2. Y aquí también la punto 2. ¿Ya? Y en internet va a haber un servidor que va a representar internet, que va a ser con una IP pública, que podría ser la 8888. Voy a poner ahí que este equipo tenga la 8888. Lo voy a conectar a ese router. Es para probar conectividad después de internet, a ver si esto funciona. Se me acabó la interfaz aquí, oye. Esta usted no tiene más, puso uno antiguo. Creo que esta interfaz me podría servir. Esta de fibra, creo. Esta podría ser. Ah, pero es un módulo de fibra, ¿no? No, no me sirve. Ah, ya, ¿qué hago? Cambio el router entonces, uno que tenga más interfaz. Era el 2911, ¿cierto? Ese tiene 3. Listo. Entonces tendría que configurar la IP al router este que no tiene nada. CLI, ya sería no, ENA, configure término, sería la interfaz, la giga 00, creo que la de la derecha, no shutdown. Y la IP. IP ARES, que esa sería ya la 20, 20, 20, 1 más cara 30. Y no shut, ¿cierto? Ya le puse no shut. La giga 01. Que también pone IP, pero es la 30, 30, 31. Y igual, con no shutdown. Y la que va hacia el equipo, al servidor, la interfaz, la giga 02. Y también, pues, IP ADRES, que sería la 8881-255-255, digamos, 550, no shut. Y la IP al servidor, para después probar conectividad con él. Sería la 8888, la máscara 24. Y el gateway, estamos claros que es la 8881. Ahí estaría. Ya, ahora, acá vamos a poner un switch. Ya, y insisto, este va al PC de la VLAN 10 y este de la 20. Entonces voy a conectar esto de esta manera, la giga 01 acá, a la giga 01 de acá, digamos, la giga 01 también al switch, a la giga 02 y el switch a los PC. Entonces estamos claros que eventualmente si yo quiero llegar a internet, a lo mejor desde la VLAN 10, el tráfico se podría ir por salida 1 o 2, ¿cierto? O sea, si yo quiero llegar con tráfico de internet desde este PC, llegar al equipo de acá, el tráfico se podría ir por acá o se podría ir por acá, ¿cierto? Ya, ahora, eso uno lo tiene que decidir como administrador, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Que se vaya por acá o por acá? ¿Y qué podría provocar que decía que se vaya por acá o por acá? El hecho de que a lo mejor este enlace de acá sea de 100 megas y a lo mejor este de 50. Entonces, como este es de 100, yo voy a decir, ya, el camino principal va a ser este. Pero si eventualmente este camino deja de operar, que lo envíe por la salida 2, que sea mi backup. ¿Me entienden? ¿Se entiende, cierto? Ya, esta va a ser la principal salida de internet y esta sería la secundaria. Como en la casa, a lo mejor tú contratas en tu casa o en tu empresa un enlace de, no sé, por 200 megas de internet y por otro, uno más barato, de 50 megas. Pero tú inicialmente lo envías y todo, y si falla el de 200, de ahí recién te vais por el otro que es más barato. Pero es solamente un respaldo momentáneo hasta que se arregle la cosa. Entonces, bueno, acá me faltan varias cosas que configurar. Por ejemplo, acá me falta un IP.
Acá la giga 00 sería la 20.20.22. Sería no, ENA, configure terminal, la Intel, la giga 00, IP ADRE, la 20.20.22, ¿cierto? Máscara, bueno, la bien sabía 30. No chutado. Después la de la derecha, que es esa. Esa es la giga 00 igual. Ahí ponen CLI. Bueno, no. ENA, configure terminal, la interfaz, la giga, la 00. IP ADRE sería la 30, 30, 30, 2, 255, 255, 55, 55. No chutado. Entonces, yo creo que tanto el tráfico de la VLAN 10 y 20 a lo mejor se vaya efectivamente por el enlace de la izquierda, inicialmente, por acá. Y si, digamos que ese router deja de funcionar, se ve por la derecha, por así decirlo. ¿Cómo logro eso? Obviamente, si yo quiero que salga por el salida 1, yo acá debería tener un gateway, ¿no? Y el gateway debería ser para la VLAN 10 y 20, ¿no? ¿Sí? Por lo cual ahí yo debería crear dos subinterfaces, ¿no? Obviamente. Entonces, las voy a crear. Ya, ¿cuál es esa interfaz de ahí? Esa es la giga 01. Entonces voy a decir, la interfaz, la giga 01. Obviamente no es shutdown. Me creo la primera subinterfase que sería la punto 10. Encapsulation .1Q10. ¿Ya? Ahora, IP address sería la 192.168.10. ¿Punto qué cosa? Ya, pero hay un tema ahí. Porque, y en salida 2, ¿cuál voy a poner entonces? Para la 2. Ya, pero si yo hago eso, hay un tema. Porque yo podría, claro, poner esa IP. Ya, vamos a hacerlo como tú dices. Esa, perfecto. ¿Ya? Voy a crear la otra subinterfase para la 20. Encapsulation.NUQ20. Y también, pero voy a poner la 21. Ya. Al otro lado va a ser mi backup, ¿cierto? Pero igual necesito un IP. Las dos subinterfaces. Para que ella sea mi gateway, eventualmente se cae el primer router. Por lo cual también tendría que crear dos. Configure terminal. La interfaz, la giga, la 0 slash 1. No shutdown. Y me creo la primera que sería la punto 10. Encapsulation de turno 10. IP address 192.168.10. ¿Qué le pongo acá? Que 1 no. Se duplica en la IP. Pues si hago eso yo, acá me va a decir, oye, ¿qué estáis haciendo? La IP está duplicada. Si va adelante el tiempo. No, no aparece ni una cuestión. Ah, no aparece nada porque me falta acá los troncales. ¿Se acuerdan que este interfaz que tiene que caer en troncales es igual? Sí, porque por ahí están pasando dos VLAN simultáneas y acá faltan los accesos, VLAN 10 y VLAN 20. Vamos a hacer eso al tiro. CLI, ENA, configure terminal, interface range, la giga 0 slash 1 a la 2. Y ahí es switch port mode trunk. Es switch port mode trunk, me faltó eso. Y las de acceso, la interfaz facet en 0 slash 1, debería quedar a switch port access VLAN 10, ¿cierto? Y la otra, la 0 a la 20. Ya, pero acá hay un grave problema porque el router acá va a empezar a decir que hiciste. O sea, yo puse acá la 10.1 y acá yo también puse la 10.1, ¿no? O sea, la IP está duplicada. Ya, pero ¿saben qué? Voy a poner, por ejemplo, la 2 y de nuevo la 1, a ver si me dice algo. Acá debería empezar a decirme, oye, esta cosa está mala. No me dice ni una cuestión. Sí, pues debería, pero no lo dice, no sé por qué. Pero de todas maneras, si yo hago ping a la 192.168.10.1, me responde. ¿Pero qué me respondió? ¿El de la izquierda o la mía? Según yo, me respondió la mía. Acá, si yo pongo show IP interbrief, claro, también puse la 10.1, pero lo que pasa es que la IP está duplicada, eso no puede suceder. ¿A qué me refiero? Que imagínense que me pare acá y diga lo siguiente: de esto, IP del equipo, vamos a poner la que 192.168, la 10.10, ¿cierto? Y la máscara 255.55.55.0, y el gate sería la 192.168.10.1. Ya, si yo hago eso, ¿este PC a quién le envía el tráfico? ¿A él o a él? Claro que el tipo, bueno, yo voy a enviar una RP para saber la MAC del gateway, pero ¿quién me va a responder los dos? No sé, ¿y a quién se la envío? Ya. Por eso. Intentemos hacer eso, a ver que lo malo, veamos cómo funciona si estuviera malo, mal configurado.
Pero de todas maneras acá falta una cosa, me falta la otra subinterfaz de la 20, que no la he hecho. Esta es la 20 Encapsulation .NET 20, el IP que era IP ARA la 192.168 punto esta ya era la 20.1 máscara 24. No me aloja nada, no es una cuestión, no me dice que la IP está duplicada, debería. No importa, ya, pero no importa, pero independiente de eso. Ah, ahora, este equipo igual, pues, igual necesita una IP 192.168.20.10, la máscara y la 192.168.20.1, que sería el gateway. La IP configurar los dos routers de acá. Fíjense que acá está la 10.1.20.1, las dos subinterfaces, acá también está la 10.1 y la 20, y la 20.1. Ya. Ustedes saben que para llegar a internet hay que tener rutas por defecto, ¿no? Que no la tengo, la tengo que construir. Sería IP route 0000 0000 IP el siguiente salto que sería la 20.20.21, ¿no? Si no, ¿cómo? ¿Ya? Y después este otro, la misma cuestión. Sería exit IP route 0000 0000 y el IP siguiente salto que sería la 30.30.30.1. Acá era la 1, no sé por qué dice acá 2. Yo configuré la 1, ¿es cierto? Sí, ya. Entonces, si yo envío ping a internet, ah, y lo otro, ¿se acuerdan del NAT? Hay que configurarlo. Tengo que configurar NAT para que pueda cambiar la IP de origen privada a una pública. Entonces, yo voy a configurar acá simplemente NATPAD. O sea, sería que la interfaz, la que va hacia afuera, que es la giga, la 00, quede como IP NAT outside, ¿cierto? Y las subinterfaces ambas, que, claro, la interfaz, la giga 01.10, IP NAT inside, y la 20 también, IP NAT inside, y lo otro, la lista de acceso que va a valorar el tráfico al cual yo le quiero cambiar la IP de origen, que sería IP Access List, vamos a poner estándar NAT-ACL, y la. No puse cualquier cosa, la voy a eliminar. NAT-ACL y que permita que se natee qué cosa la red la 192.168.10.0 la wildcard y la otra que sería la 20. Y con eso esta cosa, ah, y me faltó la sentencia NAT que era IP NAT inside source list ACL-NAT interface la giga 00 enter. Y en el otro lado tendría que ser exactamente lo mismo. De hecho, yo podría poner acá chorrón config y ver la configuración que está acá y la podría copiar y pegar. ¿O no? Si es la misma. Esto de acá es lo mismo que está al otro lado, ¿no? Y me faltó también lo del NAT, que era eso de ahí. Si ocupé las mismas interfaces también. Así que lo copie y lo pegue es lo mismo. Era NAT ACL, acá puse ACL NAT. Entenderán que no funciona, ¿cierto? Tiene que ser el mismo nombre. Voy a poner exit y acá era. Claro, acá yo me equivoqué, era AC, NAT ACL. Voy a ponerle no. Lo voy a volver a hacer eso, pero voy a poner acá NAT ACL. Y borro el no y ahora quedó bueno. Y acá me pasó lo mismo entonces. Puse ACL acá, NAT, y era NAT ACL. Configure terminal. Voy a copiar eso, no. Ahí. Y después lo mismo, pero acá sería NAT ACL. Y le saco el no, y ahí estaríamos listos con el NAT. Supuestamente debería haber conectado a internet. Veamos cómo se comporta esto. Simulación. Que no muestre nada, que me muestre la ARP y el ISMP. Entonces voy a hacer un ping con la 8888. Veamos lo que pasa con el PC de la VLAN 10. Ping 8888. Enter. El hombre está obligado a enviar un ARP para saber la MAC del gateway. Que están las dos subinterfaces y tiene la misma IP. ¿Cómo es la cosa? Ya. ¿Qué es lo que hace él? Lo envía por los dos troncales, ¿cierto? ¿Y quién va a responder? Los dos, con una MAC diferente. Las subinterfaces por ambos lados tienen una MAC diferente. Y llegan ahí. El tema es de que. Y le quedó ese ARP le quedó en la cola. Y no lo envió. Porque envía uno por la interfaz. Y después envía el otro. Entonces, después le va a llegar otro. Le van a llegar dos.
con dos Macs diferentes, ¿a quién le hace caso? ¿Me entienden? La disyuntiva, ¿no? Entonces, claro, y ya él envió el ISMP y él lo descartó porque ya conocía la Mac del Gateway. Entonces, el segundo que le llegó, yo ya hasta lo conozco. Tú me estás diciendo otra cosa, no te hago caso, me quedo con la primera. Mac que conoce. Entonces, ahí va, y esto va con una Mac Destino. Y la Mac Destino fue la del salida 1 o 2, no tengo idea cuál la habrá respondido primero. Acá dice que la Mac es la 4202 y la 4202, ¿quién la tiene? Habría que ver acá en las subinterfaces. Show interface la Giga 0 slash 1.10. Es la 4202, anda por acá, por la salida 1. Y si pongo acá Show interface la Giga 0 slash 1.10. Este tiene la 08 8A02 y este otro tiene la 4202. Y el ISMP que yo envié tiene la 4202. O sea, ¿para dónde lo envía? Lo envía hacia acá. Disculpen, lo envía hacia la izquierda, hacia la salida 1. Y eso termina llegando ahí, ¿me entienden? Y eventualmente esa cosa termina llegando a internet. Pero fue una cosa fortuita que se dio por salida 1. Porque yo a lo mejor le cambio el nombre a esto y le pongo acá salida 1. Y acá a este le pongo salida 2. Pero yo qué hice para que salga por... Ahora, estamos claros que se va por la... No porque le ha cambiado el nombre. Se va a ir por el otro lado. Se sigue yendo por la izquierda. Pero yo insisto, fue una cosa netamente fortuita que se haya ido por salida 2. ¿Me entienden? Yo tengo que eso manipularlo de tal manera que siempre salga por ahí y no dejarle la potestad a los equipos para que, oye, tú ya ves quién contestó primero la RP y ojalá que sea el que yo necesite que lo responda primero. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Es más, acá hay otro tema súper interesante porque imagínense de que por X motivo este enlace deje de funcionar. Podría ser o no. O sea, se corta el cable. Él sigue conociendo la Mac del equipo de acá, ¿cierto? ¿Y a quién se lo va a enviar? Se lo va a enviar de la izquierda. Y el de la izquierda no tiene conectado a internet y me queda sin internet. Bueno, ¿y cómo lo hago? Qué terrible, ¿no? Es espantoso. Así no se hace esto. Lo que tienen que hacer es lo siguiente: tienen que trabajar con HCRP. ¿Y cómo se hace eso? Primero que todo, efectivamente va a haber un IP igual en los dos equipos, ¿ya? Pero la IP no va a estar en la interfase configurada, sino que, bueno, sí va a estar en la interfaz configurada, pero lo que digo es que es un IP virtual. Entre los dos equipos tienen que utilizar ustedes una cosa que se llama un IP virtual, ¿ya? Entonces, los dos se van a tener una IP en común configurada que va a ser la, en este caso podría ser la 192.168.10.1, pero es virtual, un IP virtual. ¿Ya? Pero en la física hay que poner otra que no sea la virtual. Por ejemplo, acá yo podría poner la .2 y acá la .3. ¿Me entienden? O sea, IP virtual, de hecho van a haber dos. Va a ser una esa y para la otra VLAN va a ser la 21. ¿Ya? Y para eso tienen que trabajar con este protocolo que se llama HCRP, en donde los dos van a compartir, al fin y al cabo, la misma IP, pero es una IP virtual, no es la física. ¿Ya? Cuando ustedes configuran una IP física en una interfaz en el router debería aparecer lo siguiente, que no apareció acá, no sé por qué, debe ser un problema de Packet Tracer, pero si ustedes llegan, agarran dos routers, aquí uno y acá otro, y se le ocurre configurar la misma IP en la interfaz, que es lo que hice yo ahí, yo pusiera acá la 10.0.0.1 máscara 30 y acá también, ¿se han dado cuenta que dice que la IP está duplicada? ENA, configure terminal. La interfaz la giga 0 slash 0 y pongo IP address la 10.0.0.1.255.55.55.0, diga no shoot y me paro acá y pongo exactamente la misma, lo mismo que hice ahí. Me va a salir un error. Ahora yo no sé por qué no salió el error, pero bueno, Puede que no haya salido porque no está conectado el charro, sino que va al switch. sí, pero es que tampoco debería igual haber aparecido. Si eso al fin y al cabo no debería haber influido en nada, pero no importa. 255 55 digo 1. 255 55 0.
y no shutdown, y acá me va a salir eso. Me sale que el IP está duplicado con el otro. Ahí no me salió, no sé por qué, debería haber salido igual. Pero no importa, pero quizás si, como dice su compañero, apagando y cerrando el paquete tracer, digo, y abriéndolo, a lo mejor ahí aparezca. Probémoslo, para que no se queden con la duda. Una Dígame. consulta. Yo cuando estuve en otra sede ¿Ya? anteriormente, me habían recomendado que siempre cuando uno hace HSRT, Sí. la mayoría de las veces no sea ocupar la última válida o hacer una línea nada Ya, que. pero ¿te dieron algún motivo de esa recomendación? Ya, ¿y tú puedes? ¿Te hace algún sentido eso a ti? ¿Que sea la última o la primera? A mí lo único que se me viene a dar es que sería como la última que se podría ocupar, pero la otra no sé, o sea, lo que podía Mira, yo. técnicamente tú como gateway puedes ocupar la que tú estimes conveniente. Eso depende del administrador de la red, ¿no? Si tú decides que sea la primera, va a ser la primera. Si tú decides que sea la última, será la última. Pero como te digo, depende de la administración de la red. Si tú estás administrando la red, que sea la primera o la última, del punto de vista de la red va a funcionar exactamente igual. A lo mejor la persona que te explicó eso en su empresa ocupa la última, no lo sé. Pero desde el punto de vista de la literatura, o eventualmente lo se puede hacer en una empresa, como te digo, o sea, les da exactamente lo mismo. Ahora, se recomienda siempre, de hecho, que sea la primera. ¿O no? Es lo que es la primera, ¿no? Ahora, él utilizó para HSRP la última. A lo mejor él tenía la costumbre de hacer eso. Pero como te digo, es exactamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Importante que sea una IP asignable a host. De hecho, podría ocupar la 100 o la 200. Una que esté dentro del. Pero como te digo. Mira, de hecho sí, es cierto, puede ser o la primera incluso la última, podría ser cualquiera de las dos, o una del medio también, pero se recomienda, de hecho se recomienda siempre que sea la primera, la última también lo podría ser, es porque, claro, yo estoy en una red, yo quiero saber el gateway, yo sé el IP de la red, bueno, ¿cuál será el gateway? Y a lo mejor la red está compuesta de 3.000 IP, bueno, ¿cuál será la primera? Digo, entonces siempre es la primera, así todos saben que es la primera. Ya, pero la primera, ya, entonces. Ya, voy a guardar esta cuestión. Vamos a ver si hace error de la IDP duplicada. Yo Voy a poner. debería tener el error. ¿Ah? Debería salir con el error. No sé, pues yo creo que. No, o sea, debería salir, pero el punto es de que no sale, no sé por qué. Pero de todas maneras, ¿dónde dejé la cuestión esta? La puse en HSRP, puse. ¿Dónde dice HSRP ahora? La dejé en descargo. No, 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 está aquí en doblado, en documento. ¿Dónde lo dejé? Bueno, voy a abrir de nuevo esto y acá creo que dice File Open Recent. O abrir archivo reciente. File es WHSRP lo puse, ¿por qué no aparece donde yo lo busqué? Bueno, a ver, ahí está. Veamos si aparece eso de la IP duplicada, no sé. No, no aparece, oye. Debería aparecer. Pero estamos claros que está duplicada, ¿cierto? Sí. Ya, entonces el tema es el siguiente, de que. Yo, como les decía, voy a ocupar la IP virtual, ¿ya? Ahora, yo acá la 2 y la 3, eso sí, en la física la 2 y la 3, y la virtual va a ser la 1. Por lo cual, me voy a parar la subinterfaz de acá. Sería ENA, configure término. La Intel, la Giga, la 0 slash 1.10, ¿cierto? Voy a poner acá IP address, la 192.168.10. ¿Cuánto es la 2? Máscara 24, la cambié, ¿cierto? Me voy a ir al otro y la misma cosa, aquí. ENA, configure terminal, la interfaz, la giga 0 slash 0.10. Estúpido, 0.1.10. La IP address sería la 192.168.10. ¿Cuánto era la 2.3? 255, 255, 55.0. Si yo hago ping a la 2, debería responderme el otro equipo. Ping a la 192.168.10.2. Tiene que haber conectividad entre ambos. Y si la hay. ¿Ya? Si la hay. Ya, vamos a trabajar solamente por un momento con la VLAN 10. Entonces, ¿cómo se configura esto de HSRP? De la siguiente manera. Se meten en la subinterfase. Ya, el principal va a ser este, ¿cierto? Por acá debería salir todo el tráfico. Y por acá, si es que falla el primero, que se vaya por acá. Entonces, pongo salida 1. Digo acá, standby, y acá tienen que poner un número de grupo.
El número de grupo tiene que coincidir en ambos routers. Yo voy a utilizar el 10. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en la VLAN 10. Podría ser otro número, sí. Pero se recomienda siempre que sea el mismo, el grupo sea el mismo número de la VLAN. IP y la IP virtual, que era la 192.168.10.1. Después, Standby 10. Ya. Ahora, yo quiero que él sea, al fin y al cabo, una cosa que se llama el activo. El activo es por donde va a salir el tráfico. Y el otro sea, finalmente, el que se llama Standby. Sí, Standby. Bueno, no se llama activo, se llama active con E. Ahora, ¿quién va a ser el activo? Quien tenga la mayor prioridad. La prioridad por defecto es de 100. Entonces, voy a decir que este tenga la prioridad de 110. Para garantizar que él sea el activo. Y también voy a poner Standby 10 Prem. ¿Para qué sirve eso, el Prem? Te habían comentado para qué servía el Prem. Pero te acuerdas que lo ponía, ¿o no? ¿Y para qué era? Se declara como activo. Ya, pero y si no lo pongo, ¿qué pasa? Eso no sucede. A pesar que tiene el otro mayor prioridad que yo. Correcto, eso es. Lo que pasa es que él, con eso efectivamente hace valer su prioridad ante el otro. Por más que yo haya puesto a lo mejor acá una prioridad, no sé, 200 y el otro ya tenía 150, a lo mejor en su momento él ya era activo. Si yo le pongo acá 200 y no le pongo el prem, él nunca va a decirle al otro yo tengo 200. Y se queda como callado, a pesar de que él tiene 200, una prioridad mayor. Entonces siempre se recomienda poner esa cuestión del prem. ¿Ya? Y el otro tendría que ser exactamente lo mismo. También, meterme en la subinterfase. Sería la interfaz, la giga 0 slash 1.10, ¿cierto? Standby 10 IP y la 192.168.10.1. Standby 10 priority y él tiene que tener una menor al otro. Que por defecto es 100. Si ponen eso es como si no pusieran nada, porque por defecto es 100. Pero yo lo voy a poner igual para que. Ya, y Standby 10 Prem. Miren lo que pasa. Voy a adelantar el tiempo y se van a dar cuenta de una cosa bien especial: de que este equipo dice que es el activo. De hecho, si yo pongo acá Show Standby Brief, me dice que él es el activo. Estado del mío activo. El activo es el local, yo mismo. ¿Ya? Y me dice que el Standby que tiene es IP. ¿Y quién tiene la 10.3? El de la derecha. Y que la IP virtual es esa, que es común entre ambos. De hecho, si me paro en salida 2, yo pusiera el mismo comando, show standby brief. Me dice algo parecido pero diferente, porque es el estado de este equipo es standby. Este. Que el activo es el que tiene es IP. ¿Y quién tiene es IP? Yo. Digo el otro, el 10.2, el router salida 1. El standby es el local, o sea, local soy yo mismo, yo soy el standby. Y la IP virtual sería la 10.1. Ahora, yo como que encuentro los PCs que le pongo la IP virtual. No de la física, la virtual, que la IP en común entre ambos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a forzar a este equipo que envíe el ARP. El ARP contra la red, para saber cuál es la MAC del gateway. Ahora, si yo pongo ARP menos A, la tiene, no la conoce. Entonces, él está obligado a enviar un ARP, ¿cierto? Vamos a hacer un ping con internet. Enter. Envíe el ARP. ¿El ARP a quién llega? A ambos. ¿Pero quién responde? El que está activo. Y el otro no responde, ¿cachai? El otro va a responder solamente cuando él sea activo. Este ARP no tiene respuesta porque él lo descarta. Porque él, claro, le llega, le están preguntando por su MAC de la subinterfaz. Pero él dice: no, yo no te puedo responder eso porque yo no soy el activo. No me corresponde a mí responderte eso. Es otro, es mi vecino el que te va a responder. Y efectivamente el vecino le responde. Y ahora él sabe la MAC de su gateway, que sería el equipo que está acá. Y eso provoca que el tráfico se vaya por la izquierda. ¿Lo fijan? ¿Listo? Ahora acá el switch extrañamente lo envía, parece, a la derecha también. A ver, ahí va. Claro, eso es un error. No debería enviarlo hacia la derecha. Lo que pasa es que estos equipos, el switch debería enviarlo hacia la izquierda. Pero lamentablemente para que eso suceda, el switch necesita tener un protocolo que no tiene el packet tracer, que se llama multicasting. Multicast, que no lo tiene. Entonces, como no lo tiene incorporado esta cuestión, simplemente lo envía a todos. Pero es un detalle, lo importante es que sepa que al fin y al cabo todo el tráfico se está yendo por la izquierda. ¿Ya? Pero imagínense que por X motivo se caiga el de la izquierda. ¿Se acuerdan que yo lo hice caer y todo se está yendo por la izquierda? Ya, yo voy a apagar este equipo, voy a poner doble R. Lo que pasa es que
Hay un tema acá porque por más que yo apague ese inter o la saque, igual se va a ir por la izquierda. No, no, igual se va a ir por la izquierda. Porque él dice, ya, pues él me contestó en su momento, el ARP, lo envió hacia allá. Y él va a decir, bueno, yo no tengo una ruta para llegar a destino, por lo cual hasta ahí no más llego con el tráfico. ¿Entienden? Y no, no lo envía. ¿Qué deberían hacer ustedes en ese caso eventualmente? Algo más sofisticado que simplemente haber sacado la interfase. Sino que decirle a este equipo que cuando esa interfaz caiga, a lo mejor un enlace de fibra en tu router de borde para llegar a internet. Ustedes saben que uno por lo general. Y se te corta la fibra en el poste. Que puede ser esa. Yo podría decirle a este router que cada vez que esa interfaz se caiga, que la prioridad de este equipo decremente. En 20 a lo mejor. Vale decir que harían 90. Y si quedan 90, el activo va a ser el de la derecha. ¿Me entienden? Entonces, para lograr una cosa más sofisticada que simplemente, claro, se me cae el cable, sigue siendo el activo. Pero yo creo que cuando se caiga el cable, el otro sea el activo. Entonces voy a poner configure terminal. Voy a decir, digo, la interfaz llega 0.10. Y acá pongo standby 10, track. Y que me traquee el estado de la interfaz giga 00. Y que ahora, claro, la va a traquear. Ahora debería bajarle la prioridad. No sé en cuánto se la baje. Acá no me dice decrement. Lamentablemente, esta cuestión no tiene decrement. Me da la impresión que te la va a bajar en 10 nomás. Vale decir que haría 100 y 100. Veamos qué pasa. Si yo pongo show standby brief, actualmente su prioridad es de 110. ¿Qué pasará si, claro, le dije que la traqueara? Y si cae, ¿qué es lo que pasa? No tengo idea. Ah, yo me imagino que parece que cae la giga 00. ¿Y qué pasa con standby, con active acá? La decrementó solamente en 10. Y no alcanza a ser menor a la otra. Y el otro sigue quedando en 100. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer mejor? Voy a poner acá que standby. Voy a meterme a la. Miren, voy a nuevamente activar el enlace para que me entiendan. Voy a conectar el cable. Si yo lo conecto, obviamente la prioridad va a subir en 10, ¿cierto? Por lo cual ahí me va a aparecer 110. Y va a traer como consecuencia que él efectivamente sea el activo. ¿Ya? Ya, pero voy a hacer otra cosa entonces. Voy a poner que la prioridad de él sea 105 y el otro sea 100, y la otra sea 100. Entonces cuando la interfaz del cable queda en 95 y va a quedar más baja que la del otro y el otro se va a declarar como activo. Voy a poner la interfaz, la giga, la 00.01, 01, ¿cierto? Sí, 01.10. Voy a poner standby 10, priority, y le voy a poner 105 mejor. Bueno, obviamente igual va a quedar como activo, ¿cierto? Porque tiene 105, pero si yo le hago caer el enlace, él va a quedar ahora en 95. Y si queda en 95, finalmente el activo va a ser el que tiene el otro equipo, el de la derecha. De hecho, él pasó a ser standby y el activo el que tiene ese IP. ¿Y quién tiene ese IP? El de la derecha de acá. Sí, ENA, y se pongo show standby brief. El tráfico ahora sería por la derecha, porque él es el activo, porque tiene 100 y el otro solamente 95. Ping. Espérate. ¿Y por qué no se va por la derecha? Sería bueno saberlo. A ver, espérate. Se va por la derecha. Este, ¿qué me dice? Que no tiene la ruta por defecto. Ah, no, le creé la ruta por defecto a esta cuestión, parece. Show IP route. Nunca la creé, pues me faltó eso. IP route 0000 0000 y le pedí el siguiente salto que era la 30 30 31. Claro, no era un problema. Ahora lo que tengo es un problema en rutamiento. Por eso no lo puede enviar el tráfico de él a internet. Pero ahora sí lo podría enviar. Y ahí el tráfico sería por la izquierda. Pero ¿me entienden esa lógica de la interfaz? Que le dejo la prioridad. Cuando se cae, se deja la prioridad automáticamente. Y eso provoca que sea más dinámico el asunto. O sea que, claro, se me cortó la fibra de llegar a internet. Y eso no significa que el router se caiga. O sea que el router deje de funcionar. HCRP sigue operacional. Pero yo quiero que eso lo observe él y que cuando se caiga la interfaz, igual haga caer la prioridad. Y cuando eventualmente la vuelva a conectar, obviamente suba y nuevamente sea el activo. Porque supuestamente ese enlace es más rápido que el otro, el backup. De hecho, veamos si se va por la izquierda si lo vuelve a activar. Según yo, debería ser.
De todas maneras voy a generar más tráfico y esta cosa se va por la derecha. Perfecto. Oye, aquí, ¿por qué diablo no lo envía hacia ahí? Sí. ¿Y él no lo envía hacia abajo? Pero yo creo que hizo la ruta por defecto de la internet hacia abajo, parece. ¿Cómo que hacia abajo? Le dice a la 30, 30, 30. No, no sabe lo que pasa, que parece que no está haciendo el NAT. Cuando le llegó el... No, no, no le está cambiando el IP de origen. Configure mal el NAT acá. Veamos el tiro. Show running. Era la... Ah, no está outside acá. Es outside, ¿cierto? La que va a internet. La interfaz, la giga 0 slash 0. Esa es IP NAT outside. Me faltó eso ahí. Ahora sí debería conectividad bidireccional. Veamos el tiro. Ahí sí. Y ahí el tráfico va y vuelve a internet. Perfecto. Y ahora habría que ver si yo activo el de la izquierda, se va por la izquierda. Sí. Ahí lo activé. Veamos si ahora funciona por la izquierda. Ping. El tráfico se va por alguna parte, no sé por cuál, no lo estoy viendo. Pero se va, llega a internet y por dónde se va. Se va por la izquierda, ¿viste? Y si yo corto el cable, se va por la derecha. Y así, a medida que el cable vaya conectándose, la prioridad va a ir bajando, subiendo. Y el otro se va a comportar como el activo. ¿Eh? Y ahí está. Y lo otro sería para la VLAN 20, la misma cosa. Pero nosotros podríamos hacer ya una cosa más avanzada, quizás que el tráfico de la VLAN 10 se vaya por la izquierda, por ISP1, por VTR, y el otro se vaya por Claro, para así no saturar ¿me entienden? Y a lo mejor los dos enlaces son de la misma velocidad, de 100 megas por lado y lado. Pero yo creo que el de la VLAN 10 se vaya por él, y el otro para ocupar los dos enlaces. Y puede repartir la carga entre una compañía de internet y otra. Claro, acá tendría que poner, bueno, ENA, configure terminal, la Intel, la Giga 01.20, era Standby 20, IP, la 192.168.21, Standby 20 Priority 100, Standby 20 Prempt. Y en el otro, sí, pero con el otro, con el salida 2. Para que él tenga 105 y cuando caiga la de él se vaya por el otro lado. Configure terminal en la interfaz, la giga 01. Punto, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me sale duplicada? Ah, porque yo había puesto ya una IP acá. La interfaz, la giga 01.20, IP address era la 192.168.168.21. Sería acá. Puse la 2 y acá la 3, 255, 55. 255.0 Standby 20 IP la 192.168.20.1 Standby 20 Priority 105 Standby 20 Track la Giga 00 y Standby 20 Preamp. Y ahí estaría. Y ahí pasó activo, obviamente, porque tiene mayor prioridad que el otro. Y ahí, si yo genero tráfico de internet desde acá, debería ir todo el tráfico de ese al menos irse por la derecha, ¿cierto? Para saber por dónde se va el tráfico desde la consola, ¿qué podrían hacer? Poner trace, ¿cierto? Tracer y poner la 8888. Si ustedes hacen eso, dice acá que se fue por la 21, pero ahí al menos sale IP pública por donde se fue. Pero acá me dice que se fue por la 20, 20, 21, por la izquierda. Y ahí llegó internet. Eso está malo. A ver, veamos el tiraco por acá. Vamos a poner aquí que envíe de la 20, ¿cierto? Era ahí, ¿cierto? Según yo, se va por la derecha. Ya, porque algo hice mal en la configuración. Este está declarado como activo, ¿cierto? Dice ahí activo. Show Standby Brief. Él es el activo. 21. Y el otro, no creo. Show Standby Brief. Ahí está como Standby. Ya, entonces. Voy a poner acá ARP-D y voy a obligarlo a nuevamente tener conectividad. ¿Y por dónde se va ahora? Eso está malo. Sale, bueno, por lo que vi la configuración del salida 1, salía algo de IP duplicada. Sí, pero eso ya no está así. A ver, yo porque lo había cambiado en la otra.
Acá tengo la. Ah, no, ahí está mala. Puse 21, era la 22. Configure terminal. La interfaz, la giga 0 slash 1.20. Y PAR en la 192.168.20.2. Ahí salta la otra. Sí, yo me equivoqué, pues 0. Y, a otro, y ahí debería supuestamente salir como corresponde. Y ahí. Sí, no, lo que voy ARP menos D. Y a ver, vamos, sí. Ahí se va bien. Y ahí se va por la 30, ¿cachai? Y si me paro en este otro, debe irse por la 20. Tracer 8888. Y este se va por la 20. Y el otro por la 30. Y ahí estarían balanceando la carga entre uno y otro. Y si se me cae el enlace de allá, se va todo por la izquierda. Y así se van jugando con este asunto. Y eso sería el HCRP, no sé si les quedó claro. Ya. Dicho eso, les voy a pasar un caso a ver si pueden entrenarse con esto y ver si les funciona. Déjenme un segundo que lo tenía por acá. Esta cuestión, de hecho, es de un curso antiguo. O sea, no, o sea, es que estoy dictando ahí también, pero es anterior a. Como esta es la certificación, tienen que ver todas las cosas de los otros cursos. Casos de estudio, prueba 2. Ese. Ese está entretenido, ¿eh? Se los voy a mostrar. Caso 3, STP, Ether Channel, HCRP, tiene un DHCP metido adentro. Pero eso me imagino que lo saben hacer. Aquí le voy a ponerle un cualquier cosa. Ese es el caso. Se ve divertido, ¿no? Intenten hacer eso. A ver si le. Miren, acá hay un tema porque es un multilayer. Se acuerdan que con el multilayer ya no trabajan con subinterfaces, sino con interfaces VLAN en la misma lógica. Exactamente lo mismo. En vez de subinterfaces, los comandos de HCRP los tienen que aplicar a las interfaces VLAN. A eso voy. A ver si logran ahí dilucidar cómo se puede hacer eso. Se los voy a copiar, se los voy a meter ahí en la carpeta de certificación CCNA y ahí estaría. Ahora, ahí igual dejé, dice caso 2, STP, Ether Channel resuelto. Es el caso anterior que está resuelto. El que hice al principio de la clase, ahí está. Y ese otro, el que dice caso 3, el de ahora. Ese que tendrían que ustedes hacer ahora. ¿Eh? Yo voy a parar el video, se lo voy a subir de inmediato y espero que.